genre les crottes de nez, tout ça, on oublie les. Pardon, les... genre les trottes. Ah, ok, ça marche. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Vega. Es un placer para mí estar aquí esta noche de París con ustedes. Bueno, como lo pueden ver, estoy aquí de vuelta. Ayer ya nos presentamos. Les estuve contando que yo estoy aquí reemplazando a Alfonso durante estas dos semanas. Y yo vine con toda la motivación. Aquí les traje un poco de baile, un poco de canto, un poco de reggaetón para bailar aquí todos juntos. Y bueno, antes de empezar y de no perder la concentración, les quería solo hablar de las reglas del juego. Entonces, como ustedes lo saben, para ganar es muy, muy simple. Hay que marcar en todo 400 puntos para ganar los 100 euros. Y si quieren ganar 50 euros más, deben marcar en todo 960 puntos. En todo también tienen 4 jokers. Esos jokers les van a permitir jugar y también les va a permitir ayudarles en este cuestionario. Es muy simple. En todo hay dos jokers de 50, 1 por 3 y 1 por 5. Y aquí estamos escuchando X de Nicky Jam y de J Balvin. Bueno, ya empecemos, chicos. Primera pregunta. Este quiz es 100% people, así que cuento sobre ustedes para responderme bien. A ver, primera pregunta, si van a poder responderme. ¿Cómo se llama el reality show que protagoniza la familia Kardashian? A ver, aquí la primera opción es Keeping Up with the Kardashians. Segunda opción, Kardashian Clan. Tercera opción, Kim, Kourtney and Khloe Take New York. O cuarta opción, KKK. Bueno, les dejo reflexionar a ver si pueden responderme a esta pregunta. Yo ahí ya la tengo y mientras sigo bailando. Esta canción es un hit. Tu, 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 tu. Perdón, perdón, aquí ya tengo la respuesta. Bueno, la respuesta correcta es Keeping Up with the Kardashians. Esa fue la respuesta correcta. Y ahora dentro de poco se van. Vamos a ver aquí cuántas personas, las estadísticas, cuántas personas respondieron bien. Aquí me indican que 44% de las respuestas fueron correctas, así que muy bien, felicitaciones chicos. Y ahora seguimos aquí con la segunda pregunta. Y aquí seguimos con Nicky Jam, J Balvin, X desde París. Bueno, aquí segunda pregunta. ¿Cuántas temporadas se han grabado del reality show Keeping Up with the Kardashians hasta el 9 de diciembre de 2018. A ver, 13, 14, 15 o 12. Les dejo de reflexionar. Bueno, si les parece un poco difícil la pregunta, no duden en utilizar los jokers. Ahí están para ayudarlos. Si quieren un joker, solo pónganle y ya. Bueno, aquí tengo la respuesta y la respuesta correcta son 15 temporadas. Pues sí, ya van ya varios años que la familia Kardashian está ahí, lo dan con todo. Y bueno, como ustedes lo saben, la protagonista principal es Kim Kardashian, bueno, pues la hermana mayor del clan Kardashian. Y aquí, dentro de poco vamos a tener las estadísticas. Ya están viniendo, yo mientras aquí sigo bailando X de Nicky Jam. ¿Y cuántas personas respondieron bien? Aquí me indican 37%, bueno, no está mal, no está mal. Así que sigamos la tercera pregunta. Guardemos la concentración. A ver, díganme, seguimos aquí con la familia Kardashian. Yo creo que aquí nos encanta esa familia, ¿no? A ver, ¿qué es lo que? A ver, ¿cómo me responden a esta pregunta? ¿Cómo se llama la madre de las hermanas Kardashian? A ver si me pueden decir. Primera opción, Kendall Jenner. Segunda opción, Kylie Jenner. Tercera opción, Kris Jenner. O cuarta opción, Katy Jenner. A ver si me pueden responder. Yo ahí ya tengo la pregunta. Yo sé que casi todos conocen la familia Kardashian, así que yo les hago confianza y creo que me van a responder bien. Y bueno, la respuesta correcta es Kris Jenner. Ella es la madre de la familia Kardashian. Bueno, como muchos lo deben saber, ella estuvo casada con el abogado Kardashian, bueno, que ya falleció. Y también después se casó con, bueno, con otro Bruce, con Bruce Jenner. Y bueno, y ahí tuvieron ya varias hijas. Y ahora les digo cuántas personas respondieron bien. 49% de respuestas correctas. Así que bueno, sigamos para la cuarta pregunta. Ah, próxima, esta canción me gusta, esta canción me gusta. ¡Wow! Ay, perdón, 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 no quiero perder la concentración. A ver, cuarta pregunta. ¿Cómo se llama la hija mayor de Kim Kardashian? Esto me va a responder bien. A ver, primera opción, North West. Segunda opción, South West. Tercera opción, North East or
cuarta opción, South East. Escucha, esto es un poco ahí, un poco se mezclan ahí las respuestas. Pero a ver, no duden en utilizar los jokers. Les recuerdo que todos tienen 4 jokers diferentes, así que no duden en usarlos si les parece muy difícil la pregunta. Y aquí tengo la respuesta. La respuesta correcta es North West. Ella es, bueno, la hija de Kim Kardashian junto al rapero americano Kanye West, que todos debemos conocer. Esta, bueno, esta fue la respuesta. Ya entre poco ya se van a... Vamos a ver ahora las estadísticas, a ver qué sale. 36%, no, aquí me pone, perdón, 52% de las respuestas fueron correctas, así que muy bien. Sigamos, chicos, yo creo que esa familia Kardashian, todos las conocen, así que muy bien por haber respondido. Y aquí sigamos con la quinta pregunta. ¿De qué nacionalidad es Heidi Klum? Aquí, bueno, primera opción, alemana. Segunda opción, estadounidense. Tercera opción, austriaca. O cuarta opción, francesa. ¡Eh, Francia! Bueno, aquí veamos, porque aquí somos transmitiendo desde París, persona alegre, con el tema Francia. Dentro de poco vamos a tener la respuesta. Y la buena respuesta es alemana. Pues sí, les cuento que Heidi Klum es una modelo muy conocida alemana. Ella se dio a conocer en los años 90 desfilando para la gran marca Victoria's Secret. Ella fue un ángel. ¿Y cuántas personas respondieron bien? 27% de las respuestas fueron correctas. Bueno, no duden en utilizar los jokers, chicos. Si no conocen, si no saben, no duden en utilizar los jokers, sin ningún problema. Y ahora seguimos con la sexta pregunta. Hoy día, ya, creo que ya se siente que es viernes por la noche, porque yo estoy aquí con todo el ambiente, bailando. Yo me quedé en una discoteca. Bueno, a ver, sexta pregunta, si me pueden responder bien. Uy, esta, ella es una chica que me gusta mucho. A ver, díganme, ¿en qué año nació Sofía Vergara? A ver, primera opción, en 1972. Segunda opción, en 1982. Tercera opción, en 1962. O cuarta opción, aquí me la dan, en 1992. Les dejo reflexionar, a ver si me van a responder bien a esta pregunta. Y la respuesta correcta es en 1972. Y bueno, como ustedes lo saben, Sofía Vergara es una actriz y una modelo colombiana. Ella es costeña. Ella nació en Barranquilla, en la misma ciudad que Shakira. Para los que no lo sabían, pues bueno, ahora ya lo saben, Shakira y Sofía Vergara son de Barranquilla, bueno, una ciudad donde, bueno, hay mucho talento al parecer. ¿Y cuántas personas respondieron bien? 56% de las respuestas fueron correctas, así que bravo, bravo ustedes, muy bien, creo que vamos bien. Y ahora seguimos, ahora con la séptima pregunta, no perdamos la concentración, chicos. A ver si me van a poder responder bien. Uy, siguen las preguntas con la familia Kardashian. Bueno, a ver. ¿Quién es el novio de Khloe Kardashian? A ver, primera opción, Tristan Thompson. Segunda opción, Tristan da Cunha. Tercera opción, Thurston Freaks. O cuarta opción, Lamar Odom. Les dejo reflexionar, a ver si saben. No deben utilizar los jokers. Lo vuelvo a repetir, no deben utilizarlos. Llego a perderte. Esta canción me gusta, Rey y Ozuna. Esta canción me gusta, aquí bailando desde París. A ver, la respuesta correcta es Tristan Thompson. Él es el novio de Khloe Kardashian y para los que no lo conocen, él es un jugador de baloncesto. Ya bueno, y él se dio a conocer un poco más estando en este reality. Y a ver cuántas personas me respondieron bien. 66% de las preguntas fueron correctas, así que felicitaciones a ustedes. Ahí veo que los porcentajes están aumentados. Muy bien por guardar la concentración, muy bien. Y ahora vamos a seguir con la octava pregunta. Ya este quiz ya está llegando a su final, así que concéntrese hasta el final. Si quieren ganar esos 100 euros. A ver aquí, octava pregunta, a ver si me pueden decir cuándo se casaron Ryan Reynolds y Black Libby. A ver, primera opción en 2011, segunda opción en 2012, tercera opción en el año 2013 o cuarta opción en el 2014. Les dejo pensar un poco a ver si me pueden responder a esta pregunta. Yo ya la tengo y ahora entre poco ya, lo vamos a ver aquí. Aquí la buena opción es en 2012, ese es el año que los dos actores se casaron. Y bueno, les cuento, si quieres saber un poquito más sobre ellos, en el 2014 tuvieron a su primera nena, a su primera niñita. Y en el 2016 Black Lively volvió a ser mamá por la segunda vez. Y a ver cuántas personas respondieron bien. 64% de las respuestas correctas, pues muy bien. Vamos, chicos, y ahora, bueno, ya este quiz está llegando al final, o sea que esa es la última pregunta.
sobre David Beckham. Estoy segura que me van a responder bien. A ver, para todos los fans, para todos los fans de fútbol, ¿en qué año nació David Beckham según ustedes? A ver, primera opción en 1972, segunda opción en 1973, tercera opción en 1974 o cuarta opción en 1975. A ver si tienen la respuesta correcta. Dentro de algunos segundos se les digo. Yo mientras sigo aquí bailando reggaetón desde París. Aquí yo ya entre poco me voy a una fiesta, pero mientras tengo que terminar aquí. Así que nada, la buena respuesta es 1975. En este año nació David Beckham, el británico, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Y él estuvo jugando durante muchos años en el Manchester City. Y ahora ya dentro de poco ya vienen las estadísticas. 64% de las respuestas correctas. Pues muy bien, chicos. Aquí vamos bien. Y ya dentro de poco ya les voy a decir quiénes ganaron. Así que nada, también les quería agradecer una vez más. Me da muchísima emoción estar aquí con ustedes en esta aplicación Video One y poder aquí transmitirles todo aquí juntos. Y aquí tenemos, a ver qué me están diciendo. Hubo 409 personas creo que se calificaron y que se pueden compartir los 100 euros. Y todavía no recibí las estadísticas. Se está tardando un poquito en llegar. Ya dentro de poco ya me van a poner las estadísticas. Ahora llega, ahora me va a decir quiénes fueron las personas que ganaron. Hay que esperar así un ratito. Aquí, ok, aquí me están diciendo que hay 83 personas que ganaron, bueno, que fueron clasificados. Eso es lo que me están diciendo aquí. Sí. Ok, y los que ganaron, bueno, los primeros que ganaron 85 céntimos de euros. Y aquí me va a decir lo que sí. Y bueno, y los demás, 24 céntimos. Así que chicos, no duden en jugar todos los días en su aplicación favorita, Video One. Les cuento que mañana también estaremos conectados aquí a las 9 de la noche desde París. Les mando un beso a todos, chicos, y ya nos vemos pronto. Y ahora ya me voy a bailar. Ahí reto. Eso. Chao, chicos, cuídense mucho. Ya nos vemos pronto.